En esta ocasión, en Talento Deportivo, vamos a hablar de una de las disciplinas que últimamente a México le ha dado grandes resultados. Es la gimnasia. Y en este caso, vamos a ir con Fabián de Luna, quien es medallista de los Juegos Panamericanos en Lima 2019 en Los Aros. Y esta es su historia. Yo empecé desde los 3, 4 años en la gimnasia artística. Yo tenía mucha energía así como en casa, entonces mi mamá como que se cansó de estar brincando en todos los colchones y pues ya me dijo, no, pues te vamos a meter en la gimnasia y ya regresas a dormir. Y pues hasta hoy sigo haciendo lo mismo. Vivía en Chicago en ese entonces y pues fue un gimnasio de ahí de la ciudad donde trabajaba un entrenador y pues ahí me recibieron y desde ahí empecé con todo. No, al principio sí me encantó ir. Me encantaba ir a jugar y todo. Es cuando ya empiezas los niveles más duros, donde como hay ciertos, como muchos niños que ya no les gusta y otros que sí, otros que no les gusta, pero le siguen dando. Pues es cuando ya vas entrando a los niveles más difíciles, donde de hecho ya vas entrando al equipo y el entrenador te empieza a exigir más. Y ya cuando te exigen más, como que pues ya las cosas no se vuelven tan divertidas, como que nomás estar jugando en el gimnasio. Pues eso fue algo que sí se me complicó mucho, hasta había unas noches donde yo me escondía abajo de la cama porque ya no quería ir al gimnasio, pero pues ya llegaba al gimnasio, veía al entrenador y pues ya entre los dos, yo, mis papás y mi entrenador, llegamos a un acuerdo de que pues no ser tan exigente, pero todavía pues exigir suficiente para llegar a un alto nivel. Sí, yo siempre he hecho la escuela en casa, entonces con eso se facilitó, pues ya puedo hacer la tarea a la hora que tenga libre. Y ese sí me ha ayudado bastante. Yo estuve en el primer gimnasio hasta como los 8 años. Después nos mudamos a Texas, en Dallas. Ahí es donde fue un gimnasio todavía más exigente, porque pues es un gimnasio donde hicieron dos campeonas olímpicas, una tras otra. Entonces ese gimnasio sí tiene una muy buena reputación en la gimnasia artística y pues ahí es donde fuimos. Ahí es donde empezamos a agarrar más nivel en la gimnasia, empezamos a competir. Y de ahí, como a los 17 años, me fui a Las Vegas un año y ahí entrené con un entrenador, se llama Vitaly Sherbo. Él tiene el récord de las medallas de oro ganadas en unos Juegos Olímpicos en gimnasia. Ganó 6 o 7, si me acuerdo bien. Después de ahí, ya tuve un año con él y me vine para acá. Empecé a representar a México y me invitaron a ver si quería venirme a entrenar acá y yo dije, pues a ver cómo están las cosas, a ver qué onda, y pues sí, sí me ha gustado hasta ahorita. Pues yo ahorita hago todo, se llama el All Around, que son todos los aparatos. Pues cada gimnasta tiene en donde destaca más. La mía, pues fue los anillos, el salto también soy bueno, las paralelas soy a nivel, como que un intermedio a nivel mundial. Entonces yo tengo varios aparatos donde sí soy bueno. Los que me complican son la barra y el arzón. Pero todo tiene que ver pues por el tipo de cuerpo que tienes, tu flexibilidad, qué fuerza. Todo depende de ese gimnasta para que destaque en esos aparatos. Yo de niño casi no veía la gimnasia ni nada. Pues yo ya me la pasaba entrenando, dije, no, pues yo no quiero ver nada más. Pero sí tenía esa gente donde ves sus videos y los estudias y ves cómo ellos lo hacen y a ver si tú la puedes aplicar igual. Yo tenía uno que se llama Fabián Hambuken, que sí me encanta cómo él hace la gimnasia. Él es muy bueno en barra y siempre he tratado de copiarlo y pues estamos en eso, a ver qué tanto me puedo acercar. Él fue campeón olímpico en barra, entonces pues hizo una buena persona a seguir. También el Artur Zanetti, el brasileño, él también es buenísimo en anillos. Ha sido campeón olímpico, campeón mundial, en este pasado mundial quedó subcampeón. Entonces, de él empecé a estudiar también todas sus fuerzas, cómo la hace todo. Y pues eso me ha venido bien. Sí, el mío fue en Canadá cuando estaba representando a Estados Unidos, juvenil. Y pues sí, fue mi primera, pero pues ahí tienes todo el equipo que te está apoyando. Y la verdad es que si piensas mucho sobre el nivel de competencia, te estresas y es cuando una persona como que no rinde igual. Yo siempre he querido como que disfrutar la competencia, no como que jugar, pero vas y pues disfrutas las experiencias que tienes, vas y ves a tus compañeros, les echas porras y se vuelve una experiencia en vez de una competencia.
Sí, esta generación vamos muy bien, la que sigue también están muy fuertes. Ya me está dando nervios competir contra ellos, pero no, es muy bueno que llegue competencia, así va mejorando más y más el nivel. Pues grave he tenido varias, casi he tenido dos en los tobillos y una en el hombro. Pero pues gracias a Dios todavía no he necesitado una operación, que es algo pues sí muy bueno en la gimnasia. Pero pues sí, en la gimnasia una vez me dijo mi entrenador en Las Vegas, me dijo, en la gimnasia si no sientes ningún dolor es porque estás muerto. Ponme un break. Pues siempre pasa por la cabeza, pero pues obviamente es nada más un tramo pues difícil y tienes que superar las partes difíciles para llegar a lo bueno. ¿Qué está pasando por ti? Pues cuando estás compitiendo, casi todas las cosas fluyen. O sea, si piensas algo de más, pues que falles otra cosa por eso mismo. Así que es bien saber lo que vas a sentir y ya dejar el cuerpo hacer lo que tiene que hacer. Ya hemos hecho millones de rutinas aquí en el entrenamiento, entonces pues el cuerpo ya sabe cómo. Ya cuando vas aprendiendo un nuevo elemento es cuando ya sí tú vas pensando si tienes que hacer como que más pateo, cambiar la técnica, y ahí es donde pues ya tú vas pensando más en lo técnico que dejarlo fluir. Sí, eso es la gimnasia, es estar repitiendo hasta que pues, tú llegues a un punto donde dices, lo puedo hacer dormido. Sí, es muy cansado, pero pues es algo que pues casi no hay muchos deportes que sienten eso de estar volando en el aire, y pues es algo pues muy padre, y pues sí lo quieres estar repitiendo y repitiendo. Fue la primera vez que competí por México, fue en el 2015 en el Mundial. Y yo, pues sí, cuando recibes todo el kit para ir a competir, es cuando dices, no manches, que pues o sea, sientes una responsabilidad muy, muy grande. Y pues es algo pues muy, muy padre tenerlo también. Este fue el primer mundial que competí por México, y es cuando pues yo pues hice bastante bien. Todavía no tenía tan alto nivel, por lo mismo que era pues hace 4 años, ya tengo 4 años de mejoría. Pero pues competí bastante bien, yo quedé entre, creo que si me acuerdo, en 21 lugar en salto, y creo que en el 30 en anillos. Y pues ahí es cuando yo me motivé, pues ves a toda la gente que, pues los mejores del mundo, literal. Y tú pues te vas motivando más y más y ves a gente y dices, pues yo quiero llegar hasta ahí. ¿En dónde fue? Fue en Glasgow, en Escocia. Fabián de Luna, tras haber empezado en Estados Unidos esta carrera desde muy temprana edad, tuvo que mudarse a México para representar a su país, el país también de su padre, y que los cambios fueron difíciles y de la adaptación que tuvo que hacer para llegar hasta el éxito. Yo estaba en la selección de Estados Unidos en juvenil. Ya cuando yo cumplí 18, es cuando me cambié a representar a México. Y pues para Estados Unidos fui como a unas 4 internacional. El año no me acuerdo bien. Quiero decir como que el 2012 o el 2011 hasta el 2015, que es cuando me cambié. Yo soy el que contactó. Yo contacté al presidente de la federación y pues le pregunté cómo es el proceso, si me querían aceptar, Sí, me recibieron súper bien, me dijeron, mira, tienes que pedir tu carta de baja y ya que me la manden a mí, y ya así con eso ya tenemos y podemos empezar el proceso por la Federación Internacional de Gimnasia. Pues ha de haber sido, pues, lo que es el apoyo allá. Allá estás seleccionado y ya casi a la siguiente semana pues ya tienes tu boleto. Y aquí es un poquito diferente, aquí una semana antes de que te vas ya te dan el boleto, entonces uno sí se estresa un poquito en esa parte. Te distrae, ¿no? Fuera de lo deportivo. Sí, pues uno trata de ignorarlo, pero pues no se puede a veces. Pues porque, o sea, también soy de Estados Unidos, pero yo también tengo mi lado mexicano y es lo que más quería representar. Tengo muchísima familia mexicana y pues yo también quiero representar mi lado mexicano. Sí, me dieron la bienvenida, pero está bien, estos compañeros me han echado mucho la mano y me han ayudado, apoyado y pues sí, los agradezco mucho por eso. Y yo primero fui
a un concentrado con representando a México. De ahí es cuando me empezaron a hablar, oye, pero pues si quieres, aquí tenemos un gimnasio, puedes entrenar doble sesión, vamos a darte hospedaje, alimenticio. Y pues ahí es cuando dije, bueno, pues sí, a ver qué, cómo está, a ver cómo están las cosas y pues si me gusta, pues me quedo. Y pues hasta ahorita sí me ha gustado. Sí, cambia muchísimo eso, es de cambiar por entrenador, ya que lo he hecho 3 veces, 4 veces. Sí cambia muchísimo y sí pega, pero aquí en México como que están muy adaptados a, bueno, más bien como que están muy entrenados a adaptarse a la persona. Entonces yo cuando llegué, pues mi entrenador vio cómo yo entreno, cómo me entrenaba mi entrenador y como que eso me ayudó bastante. Pues con el que tuve más tiempo fue el de Texas. Él es el que fue muy exigente, también fue, pues, es un muy buen entrenador. Ha tenido varios atletas en el equipo nacional y él me ha ayudado bastante. Pero no puedo decir que solo un entrenador me ha ayudado. Todos me han ayudado. El entrenador que tengo ahorita también, ya tengo 4 años con él y también me ha ayudado bastante en competencias internacionales, en los entrenamientos, en la técnica de la gimnasia. Cada uno tiene como una diferente vista y pues ya yo voy viendo cuál es la que más me ha ayudado y por cada elemento cambia. Pues como en muchas cosas, repetición pues te ayuda. Yo pues ya después de tantos viajes internacionales que he tenido, ya sé cómo yo me puedo adaptar al cambio de horario más rápido. Yo si llego en la noche pues me duermo hasta amanecer, si no pues me quedo ahí acostado hasta que amanezca. Y si llego en la mañana, pues me tengo que aguantar hasta la noche para dormir. Y así es como yo me he logrado como que adaptarme al horario. Pues yo he tenido varios y pues todas pues cuentan como preparación. He tenido los Juegos Centroamericanos el año pasado, el Prepanamericano también, ahí también quedé de medalla de oro en anillos. Este año hemos tenido varios, fui a la Universidad Mundial y también he tenido pues selectivos aquí en México, nacional, y cada uno como que tú vas agarrando más confianza en tus rutinas, porque es muy diferente hacer una rutina aquí en el entrenamiento que en una competencia con todos los jueces y todo el público pues echándote porras. Sí se te sube, se acelera el corazón y la única forma de saber cómo controlarlo o más bien cómo manejarlo es compitiendo. Sí, pues sí, todos somos ahí, pues más que rivales somos amigos y siempre una persona, oye, ¿cómo hiciste esto? No, pues mira, yo tuve estos entrenamientos, no sé si te sirven, pero pues ahí están. De otros países y todo. Sí, 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 todos somos como que muy compañeros, entonces todos sabemos que podemos contar con otra persona sobre técnicas, sobre qué le ayudó a él, que me pueda ayudar a mí. No, esto sí, o sea, obviamente sí da coraje cuando otro país te gana. Pero más bien el coraje es contigo mismo, si tú sabes que lo pudiste haber hecho mejor, tú dices, pues yo pude haber ganado y no lo hice, pero pues el rencor nunca es con la otra persona. Fue cuando me mudé para aquí a México, es cuando pues tuve pues cambio de todo, o sea, ya dejé mi familia allá en Estados Unidos, tuve un nuevo, estaba viviendo en la casa de un amigo, tenía un nuevo entrenador. Sí hablaba español, pero pues obviamente el español en Estados Unidos no se practica igual que acá, entonces también como que lo tenía medio trabado. Y yo como que, bueno, pues ya hice la decisión y hay que darle todo a ver hasta dónde sale. Yo sí, yo pues tengo una mentalidad donde siempre estoy compitiendo para ganar. Yo, bueno, pues estoy enseñando que soy el mejor, no importa si es en mi peor aparato o en mi mejor. Yo estoy como que para enseñar que soy el mejor. Ya obviamente si como en razones que no soy muy bueno, pues no estoy capaz para llegar a las medallas en los Juegos Panamericanos. Pero si tú llegas a la pensalidad de enseñar que eres el mejor, pues tú vas a hacer tu mejor esfuerzo, vas a hacer tu mejor rutina y sobre todo vas a estar ayudando al equipo. Y es lo que más importa. Sí, de hecho eso lo trabajan mucho los entrenadores. Eso estudiaron y saben cómo subir y bajar las cargas de entrenamientos. Ahorita lo que hemos estado haciendo, que nos ha servido mucho a todos, es 2 semanas antes de las competencias, tenemos unas 2 semanas así muy, muy pesadas, de que hacemos 2 rutinas por aparato, hacemos control en la mañana y luego una en la tarde, porque luego llegas a la competencia, a la semana de la competencia, y los entrenamientos tienes un horario. Y no puedes irte muy más temprano y no puedes irte más tarde. Tienes el horario y todo lo que puedes hacer. Y es muy cortito.
comparado a lo que hacemos normalmente. Entonces lo que pasa es que subimos muchísimo la carga y luego pues ya las semanas de la competencia te vas adaptando a los aparatos, al clima, al horario y ya para llegar al punto de la competencia y llegar hasta tu tope. Ahorita empecé a ir con una nueva nutrióloga, se llama Joana. Ella me ha dado una dieta que me ha funcionado bastante, de que no es un tipo menú, como una dieta muy tradicional. Es de que me pone porciones de proteína o porciones de carbohidratos y así yo puedo, pues necesito proteína, bueno, pues voy a comer pollo, carne, pescado. Si necesito carbohidratos, bueno, pues voy a comer una cucharada de arroz o de frijoles y así es como que me ha ayudado bastante. Bajé mucho de peso, de grasa y subí mucho en músculo. Pues no, es que cuando tienes una meta, tú vas a hacer todo para lograrla. Si no quieres sacrificar cosas es porque tu meta no es muy exigente. Armando Valles Montaño, desde Winnipeg 1967, había ganado la medalla para México en los anillos. Hasta ese entonces no se había conquistado ni una sola medalla en esa disciplina y Fabián de Luna lo logra en Lima, en lo que son los Panamericanos, y nos cuenta esta anécdota. Pues primero es pues cuando llegas al vuelo y ves que pues todo el avión está lleno de puros representantes de México y pues tú te sientes muy padre por estar de esta misma delegación. Gente en el aeropuerto ahí te está preguntando, oye, ¿son deportistas? Y dije, pues sí, somos varios deportistas de varios deportes, vamos a los Juegos Panamericanos. Y todos, pues no, bien emocionados, ya se quieren tomar fotos y es muy padre la experiencia ahí en el aeropuerto. Luego llegas y te reciben, pues muy padre, padrísimo, que ahí estaba, creo que el gobernador de Lima y nos recibieron ahí con cosas tradicionales de Perú. Y te llevan a las villas panamericanas, ahí te dan de comer, tienen un comedor que puedes ir a la hora que quieras, tienes tu cuarto, tu llave de tu cuarto, tus compañeros ahí adentro también, son como departamentos y todos nos quedamos ahí mismos. Y en las villas panamericanas pues solo se pueden quedar los deportistas, los entrenadores y los doctores. Nosotros llegamos como unos 7 días antes del evento. Pues nosotros gimnasio no podemos ir a la inauguración, como competimos el día siguiente y pues la verdad sí es muy exigente la inauguración, tienes que caminar pues kilómetros y aunque sí está muy padre, sí me ha tocado ir a varias donde competimos el día antes y luego la inauguración es el siguiente día, sí vamos y es muy padre la experiencia, pero pues desafortunadamente gimnasio no se puede siempre. Pues estaba padrísimo, yo pues también Zanetti es un ídolo para muchos. Y el otro del argentino, el Molinari, también es un finalista olímpico, entonces no era con quien sea. Ya pues estar encima de ellos dos como que pues, logré algo que mucha gente no esperaba y algo que siempre he querido hacer. Y pues es algo muy, muy padre que pues escuchar tu himno nacional sobre esos dos es algo que sí, es como que sí pega. Sí, pues es algo que pues estás haciendo para que toda la gente pues, vea que México está ahí para ganar, no solo para participar. Yo no sabía, yo no tenía idea, yo solo desde antes estaba bien concentrado porque yo sabía que iba. Y ya cuando me dijeron que era más de 52 años antes de que se ganaba esa medalla, dije, wow, no, pues sí fue bastante tiempo, ya era hora. pues el después, estamos en el después, entonces estamos todavía preparándonos para unas Copas del Mundo. Una en París, una en Portugal y luego el campeonato mundial en Alemania. Pues es pues donde se puede lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos. Ahí es donde se gana la plaza y pues de otras formas está más complicada. Entonces esta es la forma ideal para llegar a los Juegos Olímpicos. Sí, es preparación para mí y también pues para que los jueces sigan viendo que todavía estoy encima, que todavía estoy bien. ¿También? Sí, pues ya todos los jueces te ven, es el campeón panamericano, bueno, pues a ver cómo lo hace. ¿Sí? Pues yo y mi entrenador tenemos como que, o sea, nos sentimos bien, él sabe si estoy muy cansado o si me tiene que exigir más. Y pues ya con eso como que yo, pues sí me hallo muy bien con mi entrenador, entonces, por parte de mi entrenador todo ha estado pues muy bien. Pues yo sí, yo me pongo
pues sí me pongo música también. La música siempre ha ayudado a muchos. Pero también como que me pongo a concentrarme a... no tanto en las rutinas, pero en el sentimiento después de terminar. O sea, todo como que la emoción que llega después. Me gusta mucho sentir la emoción antes de competir. Entonces, pues, me emociono mucho y con eso ya como que rindo más. Sí, siempre hablo con mis papás. Pues estaban súper emocionados. Ellos como que no manches, no, creíamos en ti, sabemos que sí, siempre te hemos apoyado y pues sí, siempre han estado ahí por mí. Sí, ahorita es que pues también nosotros, todos los deportes hemos como que pues el apoyo nunca ha estado pues muy, muy firme. Entonces nosotros hacemos todo lo que podemos hacer de nuestra parte y si llega el apoyo pues súper bien, si no pues nosotros queremos representar a México. No siempre queremos representar al que nos está pues apoyando. Entonces pues nosotros, si no llega el apoyo, nosotros vamos a seguir dando todo. Siempre queremos poner a México en alto. Yo ahorita estoy como en un negocio. De hecho ya empecé una, se llama MX Chalk. Y lo que vendemos es pues magnesia en polvo, lo que usamos todos los gimnastas. Y pues empezamos con eso, entonces ya como que poquito a poquito la vamos a estar creciendo y creciendo. ¿Como de entrenador? Sí, sí me gustaría, también quiero poner un gimnasio. Quiero poner un gimnasio y pues también ayudar a apoyar al deporte. Pues que sí, hay muchos niños aquí, sí, dicen, oye, ¿conociste a este Kohei Uchimura, que es el campeón 6 veces mundial? Y dice, no, pues sí lo conozco, sí. Luego te mando sus saludos y... Pero no, sí, siempre me preguntan, oye, ¿qué se sintió? Y te pusiste nervioso. Pues sí, o sea, son preguntas que pues, muchos tenemos y pues ellos sí me los preguntan. Pues me gustó mucho el fútbol de chiquito, pero... pues me pegué más a la gimnasia. ¿Y si lo llegas a ver todavía el fútbol o no? Sí, yo sí lo veo. ¿Le vas a algún equipo en especial o no? Pues le voy a las Chivas y pues también a veces a la Puma. Pues deseo sería... está difícil. ¿Tokio? Pues no, sí, Tokio, pues claro, Tokio sí es... y si es una grande posibilidad, sería pues campeón olímpico, obviamente, eso es algo muy importante, llevar a mi equipo completo a los Juegos Olímpicos. Y por tercera, pues la salud a todos, porque nosotros los deportistas sí somos, pues siempre estamos con dolores. Esta fue la historia de Fabián de Luna, este gimnasta mexicano, en lo cual se desarrolla y ganó una medalla panamericana histórica. Acompáñanos en la siguiente edición con un nuevo atleta y una nueva disciplina aquí en Talento Deportivo.